por darnos estos buenos consejos. Seguramente usted ya sabía cuál es la diferencia entre una visa y un permiso de trabajo. Si no lo sabía, pues ahora ya quedó más que claro. Y bueno, amigos, si usted tiene alguna duda con respecto a su situación migratoria, no dude en llamar a Abraham, que es un abogado con gran experiencia, gran trayectoria. Los datos aparecen en pantalla para que se comuniquen con él. Él estará en los próximos programas de Como en Casa Calgary. Y bueno, pasando a otro tema, no sé si recuerdan que hace algunas semanas la Asociación de Colombianos estuvo con nosotros aquí en Como en Casa Calgary. Los amigos de Colombia organizaron un festejo mayor de su 200 aniversario de la independencia de este país. Y vamos a ver la nota especial que nos preparó nuestro compañero Ignacio Salvato. Y este sábado 7 de agosto, durante todo el día se celebró y se disfrutó en el Bowness Park de la fiesta por el Bicentenario de la Independencia de Colombia. Una jornada llena de alegría, integración y diversión. La gente colaboró participando con los gastos, comprando rifas para un ticket aéreo a cualquier destino de Latinoamérica. Hubo, como era de esperarse, la típica rica comida colombiana, actividades para niños, para todas las edades, artistas de la comunidad, sorpresas y todo lo que todo el mundo había estado esperando. Yo te formaría con cada letra del abecedario, palabras de amor o tal vez un diccionario, para que te acuerdes de mí, que tenga presente a diario, que sea un amor real y no solo imaginario. Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerme a mi nena serenata. Con mis amigos me les voy a presentar para ponerme en la puerta una cumbiamba. Amigos de Como en Casa Calgary, hace 200 años, aprovechando la invasión de las tropas napoleónicas sobre España, la gente, el pueblo colombiano, conmovió al mundo, una revolución que estamos celebrando en este momento, la independencia, 200 aniversario, y hoy estamos celebrándolo. Y las imágenes son evidentes. La prensa, qué éxito. Unimarque con dos locales culpables, para servir lo mejor, el nuevo y más grande de todo Calgary y todo Alberta. ¿Qué pensás de esto? Ignacio, muchas gracias. Pues sí, estamos muy contentos. Oye, porque nos ha hecho un día hermoso en el día de hoy. Hemos estado muy acompañados. Calculamos una asistencia alrededor de 1.500 personas, pero Carlos Vargas nos puede dar un dato más exacto, porque él ha dedicado gran parte del día a contar cabeza por cabeza de este espectacular evento, que es el Bicentenario de Independencia de nuestro país, Colombia. Entonces, Carlos nos puede dar el dato. ¿Cuántas personas? Pues no me voy a demorar mucho, pero la conclusión es de unas 1.200 personas a lo largo del día. Pero puede ser un poco más que eso. Pero lo importante es que esas 1.200 personas, a medida que caminaban hacia afuera algunos de ellos, yo les preguntaba, bueno, ¿y qué les pareció el evento? Extraordinario. El próximo año nos esperamos 3.000 como mínimo. Y esperamos que todos ustedes, los que nos están viendo,
pidiendo no solamente vengan y participen, sino que sean voluntarios en este evento. Este tipo de eventos fortalecen la comunidad. Este tipo de eventos son grandiosos para acercar a toda la comunidad latinoamericana. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos han dado de estar presentes también en este evento. Y esperamos verlo futuramente a todos ustedes. Bueno, no hay nadie que se gane la... No, es un verdadero placer, pero les quiero preguntar, aunque sea, déjenme saber, háganlo saber, ¿cuál es el secreto? Nadie con el 20, 20, el secreto para un evento tan exitoso es trabajar unidos, trabajar en equipo. Somos dos organizaciones independientes, pero que tenemos objetivos comunes y trabajamos conjuntamente. Entonces, de parte de Amigos Colombianos, Carlos, muchas gracias por todo el apoyo. Nos sentimos muy contentos. Pero igualmente tengo que decir algo. César es una persona llena de amor. Ahí viene el número 20. Y ese amor se irradia y la comunidad siente ese amor. Y la comunidad llega, porque donde hay amor, el amor se contagia. Y eso es lo que nosotros queremos y siempre queremos seguir promoviendo este tipo de eventos. Porque hay que fortalecer el amor. En el amor está el triunfo. Felicidades. 020. Amigos de Como en Casa Calgary. A veces deseamos que la independencia de los distintos países se celebrara más seguido, pero bueno, un día por año es lo más que se puede hacer, pero encontramos siempre otros acontecimientos que celebrar. Colombia. Y la gente, el amor es lo que hace que todo sea posible. Nos despedimos de la fiesta del 200 aniversario de Colombia. 200 años como en Casa Calgary, Ignacio. Y un saludo muy especial a todos los televidentes de Como en Casa Calgary. Muchas gracias a Como en Casa Calgary por hacerse presente en este evento. Y bueno, amigos, como siempre, bien organizado este evento, como siempre lo han hecho la Asociación de Profesionistas de Colombia y los Amigos Colombianos. Y hablando de eventos latinos, este fin de semana tenemos el Expo Latino en su versión 2010. Y como lo prometido es deuda, tenemos más boletos para regalarles a ustedes. La organizadora del evento, Carmen Gálvez, nos los dejó para que nos llamen por teléfono y se ganen un pase para entrar al Expo Latino, ya sea viernes, sábado o domingo. Recuerden, el número de teléfono es 403-452-2001. Así que esperamos su llamada en este momento. Y bueno, amigos, pasando a otro tema y hablando de festivales, hace algunas semanas tuvimos un festival no latino, pero proveniente de África, el Africa Day. Y vamos a ver esta nota que hemos preparado para ustedes. En medio de la jungla de la sabana africana, ubicada en Princess Island Park, estuvimos por un momento visitando las aldeas de este continente. Convivimos con personas provenientes de África vistiendo sus atuendos tradicionales, pero no solo ellos, sino gente de todo el mundo con pintura en la cara y vestidos típicos. Pero más allá, la música nos llevó a lo más profundo de esta cultura. Todo esto gracias al Festival Africa Day.
ocasión tuvimos la oportunidad de trasladarnos hasta el continente africano con su música y canto, como ustedes lo pudieron observar en este Festival del Africa Day.